Mendoza es la principal región vitícola y enológica de la Argentina, con sus más de 150.000 hectáreas de viñedos. Tiene mucha historia, quizás es la zona con más historia de Argentina, donde llegaron los inmigrantes, se asentaron, plantaron sus primeros viñedos y hoy los viñedos más importantes están todavía presentes, los más antiguos, en esta primera zona vitivinícola. En general, la viña se empezó a cultivar como los franceses, la clásica espaldera pequeña, y el vino se empezó a hacer un poco al estilo italiano, con las grandes bodegas, las grandes cantinas. La vitivinicultura es la que nos llena el paisaje en Mendoza, es la que nos llena las calles de Mendoza de turistas, es la que nos produce los placeres en el restaurante cuando uno va a tomar. Es decir, que es imposible tomar una copa de vino sin ver reflejado ahí toda la historia y la cultura de Mendoza. Nuestra vitivinicultura, tal como está, toda ha sido modelada por la cordillera. La cordillera es la que nos da el agua para regar. La cantidad de lluvia que cae acá en Mendoza no llega a 200, a lo mejor en las zonas más cerca de la cordillera 300, pero no alcanza para el cultivo de la vid, que necesita por lo menos 500, 600 milímetros al año. En este desierto de clima árido y seco, las únicas alternativas de vida que tienen los mendocinos es vivir a las riberas de los ríos que descienden de montaña. Nuestros ancestros, los huarpes, inspirados por los incas, empezaron a diseñar los sistemas de riego. Sistemas de riego que todavía perduran. Se distribuye a través de grandes canales, después de hijuelas, se llevan hasta a las regueras de la finca y después se reparte en todo el viñedo. Es realmente una obra que le ha costado a muchas generaciones de mendocinos. Yo siempre suelo decir un chiste que es, en Mendoza, si uno no lo riega, no crecen ni los niños. Entonces, el viñedo crece porque nosotros lo regamos. Entonces, podemos manejar el crecimiento en función del riego. Actualmente, por un problema de economía de agua, ya se empieza a regar por goteo. El goteo tiene la ventaja que uno le da a la planta la cantidad de agua exacta que necesita, ni más ni menos. Y bueno, y el viñedo vendría siendo una fábrica que transforma el agua en vino. El suelo participa como sostén y fuente de alimento de la viña. Es tierra virgen, que es muy importante porque son tierras generalmente bastante limpias, con ausencia de microorganismos y de hongos, y hace que la vid, uno pueda plantar una vid y que dure 50 años. La variedad emblemática y con muchísima razón es el Malbec. Y el Malbec es sinónimo de Mendoza, como lo es de Argentina. En Mendoza particularmente creo que están las plantas más antiguas y hay una historia del vino mendocino muy tomada de la mano del Malbec. El clima de Mendoza, desde el punto de vista vitivinícola, es realmente, creo, el óptimo. Las uvas están libres de contaminantes, es un aire puro, es un aire tranquilo. En Mendoza prácticamente no hay viento, las uvas no sufren el estrés que produce el viento. Otro factor muy importante es la ausencia de lluvias. Prácticamente en Mendoza podemos hablar de que las uvas son ecológicas. Mendoza la podemos definir antes que nada por el sol. Si hay algo que llama la atención a la gente cuando viene a ver nuestros viñedos, es que están ahí como el día de hoy en pleno sol. Eso permite que las uvas maduren bien y obtengan la frutalidad que nos distingue. Es indudable que la cosecha es el momento más emocionante de la viticultura y a todo nivel, a niveles de los ingenieros agrónomos, la expectativa por buscar la madurez óptima de la uva y cuando llega que hay que cosecharla, si no ya el vino va a ser distinto. A nivel de los enólogos que están ansiosos esperando que la uva entre en la bodega.
y a nivel de la gente que ve su oportunidad también de ir a cosechar la uva. Es un momento que en muchos viñedos se va toda la familia, cosechan la uva, terminan comiendo algo. Es decir que incluso también la vendimia para los cosechadores es también una fiesta. Una vez que programamos y empezamos a trabajar el día a día en la vendimia, nuestra mayor satisfacción o mi gran placer es cómo nacen los vinos para luego trabajar en su cuidado, en su evolución, en su crianza. Y hoy el mayor placer es saber que los vinos de esta región están en el mundo entero. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que el vino refleje la naturaleza y el origen de donde nació. Yo siempre digo, alguien que viene acá y ve el paisaje, con un poquito de interpretación se puede dar cuenta cómo somos los mendocinos. Attracted me the most about Mendoza was the, how do you say, cálido. The gente aquí son muy cálido. If you drink a glass of wine, you feel Argentina. You can feel that it's unique. Argentina is more than just what's in the glass, but somehow the glass captures all that and transmits it to the consumer. I come home when I come to Argentina. It's not difficult to get on the airplane to come to Argentina. It's not work for me. It's a place I want to be. Yo creo que hay una predeterminación. Es el paisaje y la gente la que te define el vino.